para definir por el otro.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. No sé si me pueden escuchar. Sí, profe, se escucha. Perfecto. Sí, se lo escucha. Genial, perfecto. Bueno, ahora sí, disculpen la tardanza, que bueno, estaba esperando a poder ser habilitado para compartir pantalla, que me parecía un poco más dinámico para todos y todas, ¿no? Disculpen mi informalidad porque justo me agarran de viaje, estoy acá en Mendoza. Seguramente se preguntarán o sea, qué importancia tiene en la materia que yo esté de viaje y esté en Mendoza. Bueno, nosotros vamos a ver un tema, a mí me apasiona personalmente, claramente. Espero que un poquito de lo que a mí me gusta les pueda llegar a ustedes y también les pueda llegar a interesar. Nosotros vamos a ver la última bolilla de la materia que es relacionado a derecho energético, en donde el derecho energético lo vamos a ver desde dos puntos de vista. Por eso voy a devolver la clase. Es una clase que, o sea, es un tema para muy largo. Voy a tratar de ser lo más simple y menos tedioso posible. Lo voy a devolver en hidrocarburos y el sistema del régimen energético eléctrico en Argentina. ¿Y por qué hablo de que, bueno, porque estoy en Mendoza y estuve, bueno, en La Rioja, Catamarca, San Juan, en todas zonas donde es de notorio conocimiento su gran actividad extractivista y minera, ¿no? No, no Mendoza, justamente uno de los casos singulares que me gustaría resaltar. Porque la génesis, justamente el derecho energético, que ahora lo vamos a ver en las diapositivas que voy a pasar, principalmente en la parte, en la fase de los hidrocarburos, es una génesis minera. Nosotros vamos a ver los distintos sistemas dominiales que tienen un origen del código minero, un código de 1886, ya es un código bastante antiguo, en donde también vamos a ver cómo se aplica subsidiariamente las reglas y los principios de la minería, del código minero, de las normas de fondo, es un código de fondo. Y acá, justamente, una de las cosas por las que quise venir en estas provincias es la gran problemática socioambiental que hay, ¿no? Con respecto a esta temática. Seguramente habrán visto en todas las clases de esta materia el gran patrón, digamos, disruptivo, rupturista o contestatario que tiene la materia, ¿no? El derecho ambiental, considerando de que ha ido evolucionando a medida que ha ido avanzando también la información pública, la concientización ciudadana, ni hablar del avance de las nuevas tecnologías y de los nuevos métodos extractivistas, que muchas veces son categorizados como progreso, como falsas soluciones al progreso, porque si lo vemos no solamente de un punto de vista ambiental, de las externalidades socioambientales negativas, que serían, digamos, esas problemáticas socioambientales que no son compensadas por los operadores ni por los reguladores y que nosotros los ciudadanos de a pie la tenemos que sufrir, sino que también hasta que no son rentables económicamente, porque son vistas desde un punto de vista cortoplacista, financiero, y no desde un punto de vista holístico, ambiental o multicriterio, como se le dice. Y acá una de las grandes cuestiones que vemos es la problemática minera. En San Juan, la problemática con Mina Veladero, que ya ha contaminado cinco ríos. Uno de los locales de acá me contaban, en la región de Calingasta, una localidad de centro norte de San Juan, estaba la mejor cebolla del país. Bueno, ahora claramente dejó de ser la mejor cebolla del país porque justamente es una de las zonas más afectadas por el riego. De esos ríos que han sido contaminados y de forma irreparable, irremediable. Ustedes han visto seguramente el artículo 28 de la ley 25.675, la Ley General del Ambiente, ¿no? El principio de responsabilidad, ¿no? El dañador pagador, el responsable que tiene que indemnizar y en el caso, y no solo reparar, sino tiene que, no solo compensar económicamente, sino que la cuestión es reparar ese daño que es un daño ambiental. Terrible y que si es irremediable, es un lamentablemente bueno, un fondo de compensación que va por una vía indemnizatoria. Aunque luego voy a ir profundizando ciertas cuestiones con respecto a hidrocarburos y minero y la ley de residuos peligrosos, que tiene una faceta también penalista.
Después vemos en La Rioja, siempre que he pasado por pueblo a pueblo, todos los locales formando asociaciones socioambientales. En Catamarca está la de Andalgalá, contamina la mina debajo de la lumbrera. Bueno, en San Juan la de Hachal, conmina el veladero. Está la asociación de Famatina, contra la minería en Famatina. La problemática también, ¿no? De qué es la transición justa energética, que tanto se habla, ¿no? Hacia un mercado electrificado, pero que en donde Argentina tiene en su disputa geopolítica, ¿no? Entenderlo desde un punto de vista nacional y que sea férreamente respetuoso de sus normas protectorias ambientales, tuteladoras, con respecto al litio, ¿no? Porque el litio es justamente uno de los minerales muy, pero muy importantes para esta transición energética, no solo en Argentina, sino que en el mundo. Entonces hay un montón de problemáticas. Y en Mendoza particularmente, seguramente recordarán, allá por el 2019, la sublevación popular que hubo alrededor, digamos, de la derogación de la ley 7722, una ley muy fuerte. Una ley que tiene una connotación protectoria muy interesante. De hecho, prohíbe una de las técnicas más extractivistas que se utilizan en esta minería del siglo XXI, minería sustentable, como le quieran decir, que es la lixiviación mediante productos químicos componentes que son mercurio o uranio. Bueno, acá el mendocino en sus venas no solamente tiene vino, sino que también en sus venas fluye agua. El agua es fundamental acá en Mendoza. Acá la sociedad toda, digamos, desde el estrato más bajo hasta los estratos más altos, se unieron. Es una particularidad, una singularidad del mendocino, por la cuestión de que también ayuda mucho a la productividad, a la dinámica productiva vitivinícola que tiene Mendoza, y además de, digamos, esta dicotomía entre oro y agua que siempre se plantea, en donde muchas veces los operadores, los reguladores, la omiten en detrimento de la salud pública y de la sociedad. Por suerte, esa ley que había derogado la 7722 y que no había sido vetada por el gobernador Suárez, luego se terminó promulgando una nueva ley derogando a la ley modificatoria de la 7722. La 7722 sigue estando vigente, así que los mendocinos todavía pueden seguir tomando agua de la canilla. Así que bueno, esto es una pequeña introducción que, nada, un poco pintoresca para dar un poco de dinamismo. Voy a compartir un poco ahora el flyer. No sé si lo pueden ver. Sí, Sí, profe. perfecto. Bueno, acá vamos a ver un poco la introducción al concepto de derecho energético, ¿no? A mí siempre me gusta ver las cuestiones de arriba abajo, o como se le dicen de top down en inglés, académicamente, en donde el derecho internacional tiene su injerencia. Acá, por lo menos de un punto de vista indicativo, del soft law no vinculatorio, pero que desde la conceptualización, la doctrina internacional, ya bueno, ya allá por los 80, el ambientalista Mateo de Mendoza, iba a decir, de España ya había conceptualizado qué es el derecho energético. El derecho energético ya lo tenemos que ver como una subdisciplina de la ciencia madre jurídica autónoma. Es autónoma. La vemos más escindida, digamos, de lo que es el derecho a los recursos naturales. Ustedes habrán visto en la evolución del derecho ambiental como una evolución del derecho a los recursos naturales, ¿no? El derecho a los recursos naturales es un derecho más conservador. El derecho ambiental, en donde Argentina tiene una gran, por más que ya venía con ese derecho ambiental oculto, ese derecho ambiental anexionista, ya con el 2000, en el 2002 ya arranca con ese punto de inflexión de presupuestos mínimos y un autonomismo fuerte, el derecho ambiental acá, es mucho más amplio el derecho ambiental. De hecho, Cafferata habla del derecho ambiental como un derecho invasor. Ustedes van a ver un capítulo penal ambiental, por más que en el Código Penal no estén tipificados delitos, pero sí hay disposiciones penales que podemos ver en la Ley de Residuos Peligrosos, por ejemplo, la UFIMA, se aplican analógicamente las normas del 200 al 205 del Código Penal, capítulo laboral ambiental, un capítulo administrativo ambiental, capítulo constitucional ambiental. Bueno, es un derecho invasor, están todos, digamos, está civil ambiental.
Y en el concepto internacional hay una primera conceptualización del derecho energético que es más tradicional, ¿no? Básicamente es esa subdisciplina o esa rama del derecho cuyo objeto es el de adjudicar derechos y obligaciones respecto al uso y aprovechamiento o a la explotación del recurso energético entre particulares, particulares y gobiernos y estados. Luego fue avanzando un poco esta conceptualización, un poco más, digamos, en congruencia y en sintonía con el principio de desarrollo sostenible, ya el informe Brundtland, ¿no? Las cumbres de la Tierra de Río de Janeiro en 92, la del 2012, la de Johannesburgo del 2002, bueno, perdón, de Ciudad del Cabo del 2002. Y hay una conceptualización que aplica un poco esa transversalidad ambiental, que es, digamos, esa subdisciplina del derecho energético, un derecho autónomo, cuya finalidad es la de establecer las reglas para el suministro final de energía de manera eficiente económicamente, ¿sí?, segura y también ambientalmente sostenible. Y acá es donde vemos la transversalidad ambiental de esta rama autónoma que se cinde del derecho a los recursos naturales. Una rama un poco más conservadora, con sus principios propios y principios que vienen del derecho del Código Minero de 1816, imagínense. Acá vamos a ver un poco los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, eso lo habrán visto con el doctor Moreira. Y el ODS 7 es el que está abocado principalmente a transición energética y principalmente acceso energético asequible y no contaminante, ¿no? Asequible en un sentido, digamos, de que a la gente de a pie, digamos, en este modelo de apalancamiento hacia un sistema energético transicionalmente justo y que no sea contaminante, tampoco sea costoso, digamos, que la gente pueda, la demanda pueda apalancarse también de acuerdo a la oferta. Conceptos muy importantes están los de soberanía energética, pobreza energética y seguridad energética, un montón de conceptos más. Otro importante de ODS que está transversalmente vinculado es el 13 de acción climática. Porque, bueno, obviamente que el sector energético es aproximadamente a nivel mundial el 80% del responsable de emisiones de gases de efecto invernadero. No sé si estuvieron al tanto de la COP 26 en Glasgow. Bueno, por primera vez el documento de la decisión de la COP 26 por lo menos incorpora la terminología de combustibles fósiles y la necesidad de transicionar. Obviamente no es vinculatorio, sigue siendo todavía el soft law, pero es un pequeño avance, pero es un pequeño paso por lo menos. Vamos a entrar un poco en el contexto nacional. Bueno, es un contexto donde la matriz energética argentina está totalmente vinculada a los combustibles fósiles. Como verán, el 86% son fósiles, el 54% proviene del gas natural, el 31% del petróleo. Es como vemos distribuido, bueno, energías hidráulicas, nucleares, que son concebidas como energías limpias, aunque en el sentido climático, porque no son emisoras, pero que generan externalidades ambientales en el sentido negativo. Renovables, sin embargo, es un 5%, es muy bajo, muy ínfimo ese número porcentual. La última NDC, o Contribución Nacionalmente Determinada de Argentina, presentó un 6%, sigue siendo ínfimo. Ahora vamos a ver después las leyes, la 26.190 y la 27.191. Esto lo voy a pasar de largo porque esto tiene que ver con otras cuestiones. Vamos a ver un poco la evolución legislativa con respecto a hidrocarburos. Como le dije, bueno, la génesis es más minera. La primera extracción a nivel mundial se generó en el estado de Pensilvania, Estados Unidos, en 1859. ¿Y alguno sabe cuándo fue la primera extracción o el primer hallazgo petrolífero en Argentina? ¿En dónde y en qué año aproximadamente? ¿Alguno sabe? ¿Tiene una idea? ¿En 1920 puede ser? Menos. 13 años menos. En 1970. Yo creo que es en el gobierno de. El primer gobierno radical, si no me equivoco. Todavía no había llegado Irigoyen. No sé si Irigoyen o antes, por ahí, porque fue antes, con Alvear, fue antes, ¿no? Con Alvear se crea yacimientos petrolíficos fiscales, se crea en la época de Alvear, recuerdo, en segunda gestión radical, pero creo que en la primera se había hecho, no sé exactamente la fecha, solo recuerdo que tengo. No, Juan Manuel, igual estás muy bien ubicado. El primer hallazgo y primera extracción petrolífera fue en 1907.
no fue en el gobierno radical, fue cerca de la Revolución del Parque, por 1905. Pero lo curioso es que en realidad el gobierno de turno no estaba buscando petróleo, estaba buscando agua, y fue en la zona de Comodoro Rivadavia. Pero como muy, muy bien dice el compañero Juan Manuel, en el gobierno de Alvear se crea yacimientos petrolíferos fiscales y se designa como presidente el general Mosconi. Alvear fue un gobierno de transición entre los dos gobiernos de Irigoyen y fue una de las primeras empresas insignia nacionales de exploración y de explotación y comercialización y de transporte de hidrocarburos a nivel mundial. Pero en 1907 el problema es que no había ninguna legislación respecto obviamente a hidrocarburos. Había el Código Minero. Y el Código Minero planteaba, ¿no?, concibiendo a los hidrocarburos, a la sustancia fósil como mineral, planteaba de que el Estado no podía explotar, pero tampoco podía prohibir que sea explotado por privados. Pero ¿qué pasa? En el auge y el boom del petróleo, el Estado no quería desaprovechar la oportunidad de poder hacerlo. Entonces, ahí es cuando surge la primera ley, la 7059, planteando una excepción, ¿no?, al régimen de minero, y creando una zona de reserva alrededor del Comodoro Rivadavia, con la finalidad, digamos, de utilizar aquellas explotaciones para el transporte nacional y también para fines militares. Luego, en 1935, surge la primera ley ya abocada a hidrocarburos sólidos y líquidos, líquidos y gaseosos, con una disposición realista que va a darle un poco de espíritu a la normativa vigente. Esa ley no está derogada en casi su totalidad, menos en aspectos de algunas concesiones que se han otorgado a privados. Y luego vamos paso a la ley del 58, la 14773 de Frondizi, es una ley que se inspira mucho en la constitución política de México, en la constitución del 49 peronista. Era una ley dominialista, pero del Estado Nacional, ¿no?, donde los recursos son dominio del Estado Nacional, ya sea que se encuentra en territorio superficial, como en mar territorial o plataforma, hasta donde llegue la plataforma continental. Esto en contra, y esto generó muchas discusiones, con respecto a la tesis provincialista. Las tesis provincialistas que luego se terminan receptando con la reforma del 94, que es con el dominio originario, el artículo 124, ¿no?, basado en el principio del federalismo histórico y de la preexistencia de los estados provinciales con respecto a la conformación del Estado Nacional y la herencia legítima que tienen con respecto a la corona española sobre los recursos naturales ubicados en sus territorios. Durante el francismo también hubo durante esta ley, mejor dicho, hubo otras dicotomías que vamos a ir después adentrando. Pero primero quiero ya ir a los sistemas que tienen que ver totalmente con el modelo de hidrocarburos basado en esta génesis minera, de minero, ¿no? Uno de las dicotomías justamente de esta ley del frondicismo de los 80, el frondicismo ya no estaba en los 80 claramente, ¿no? O sea, era, bueno, fue una, estaba en gobierno de facto, en dictadura, los 80, pero estaba la discusión un poco con un modelo rupturista privatista en volcarse al sistema de accesión. ¿Qué es el sistema de accesión? Bueno, el sistema de accesión básicamente es que al dueño del fundo superficiario, ¿no?, de la superficie, también es el dueño por extensión, por ser el dueño de la cosa principal, es dueño también por extensión del el subsuelo o de la superficie subterránea, ¿no?, que es la sustancia, en este caso, minera o la sustancia fósil, por una concepción de accesión, una concepción de adhesión a la cosa principal. Esto es, un modelo de privatización de suelo, como se le dice, es un modelo que está vigente en Estados Unidos y está vigente en Corea del Sur también. No se implementó en Argentina, no está implementado. En Argentina tenemos el modelo realista. Y acá hay distintas posiciones doctrinarias sobre el sistema realista. Hay una posición que es minoritaria, más disidente, que es la realista. Básicamente, nadie es dueño de nada. Como un res nullius.
Nadie, ni el Estado ni los privados, pero el Estado, o el rey, porque esa es una teoría vieja, monárquica, tiene, digamos, el poder concedente, tiene el poder de administración. O sea, el Estado es el que le va a dar, digamos, la concesión a los privados para que la exploten, pero el Estado se priva digamos, de explotarla. Que es un poco la concepción de algunos minerales, de algunas categorías del Código Minero Argentino, no todos. Igual no me quiero adentrar en eso porque vamos a ir más hidrocarburos. Después tenemos el sistema realista, que es más moderno, la concepción más moderna, que es la que el Estado es propietario y a su vez también el Estado puede explotar, ya sea monopólicamente o como un competidor más en el mercado, que es el sistema que tenemos en Argentina, ¿no? Un sistema más mixto, con una, digamos, una predominancia mucho más privada que estatista, pero igualmente eso más que nada por la corriente de los 90. Pero bueno, es así, digamos, como lo tenemos. ¿Y por qué dice sistema realista o minerista? Yo lo agregué para explicar un poquito más. En realidad, ambos sistemas, tanto el moderno, que es la tesis donde el Estado puede también explotar, como la tesis liberal, que es, digamos, la concepción tradicional realista, son dominialistas. Porque en ambos hay dominio del Estado. Y después se desprende del sistema regalista el res nullius y la ocupación, sistema de ocupación. El res nullius da miedo, parece un conjuro, que estás invocando un conjuro, pero el res nullius significa que no pertenece a nadie porque la cosa todavía no ha sido hallada. Cuando la cosa ha sido hallada, la sustancia fósil o el mineral, ahí es cuando recién comienza a existir jurídicamente. Pero queda el dominio a favor del Estado. En el caso de la ocupación, se basa en el res nullius también, pero cuando el privado hace este hallazgo de la sustancia fósil o minera, él es el propietario ya de esa sustancia, y no el Estado. Esas son, digamos, las diferencias. Pero vamos al régimen actual. Ya no vamos, dejamos la historia de lado, porque si no, un embole bárbaro, pobre de ustedes, no quiero tampoco aburrirlos. Y nosotros tenemos la ley principal primigenia, que es la 17.319, que ha sufrido varias modificaciones, la 24.145, la 26.197, la famosa ley corta, y la ley 27.007, que es una ley diabólica para mí, diabólica en el sentido de que es claramente regresiva para los compromisos climáticos del país. La 17.319 es una ley que en su génesis, como les decía, plantea una tesis dominialista estatal nacional. Hasta en cierto punto estuvo en contraposición con la reforma del 94, hasta que la 24.145, que es la primera modificación de esta ley, ahí hace el traspaso, ¿no?, de este sistema de centralismo estatal nacional a federalismo. Todo en el marco del federalismo de concertación, del COFEMA, que seguramente lo habrán visto, en donde se instala el 124 de dominio originario de las provincias, y en la ley de hidrocarburos plantea que los yacimientos ubicados en territorio, en mar territorial o en plataforma continental marítima, pertenecen al Estado nacional y al Estado provincial, de acuerdo a donde se encuentre, ¿no? Y ahí va a plantear que más allá de la milla 12 marítima, hasta el límite externo de la plataforma continental marítima, pertenece al dominio y a la jurisdicción del Estado Nacional. Ahí el Estado Nacional tiene dominio y jurisdicción. Luego, suelo superficiario de cada una de las provincias, mar territorial, que sería la base, la línea de base, lindera, costera, hasta la milla 12 marítima, eso es dominio de las provincias. Pero ¿qué pasa? Acá hay una diferencia entre dominio y jurisdicción. Voy a adelantar un poquito después. ¿Cuál es la diferencia entre dominio y jurisdicción? Acá el dominio originario es de las provincias, pero la jurisdicción la tiene igual del Estado Nacional. ¿Qué significa la jurisdicción? La jurisdicción básicamente es la facultad que tiene el Estado Nacional de llevar a cabo, o tener la facultad, digamos, de regular jurídicamente las relaciones
que surgen en base a la al aprovechamiento y también a al uso del recurso energético, en este caso del recurso hidrocarburífero. Las normas de fondo sustanciales son dictadas por el Congreso de la Nación, como también las políticas energéticas nacionales están detentadas y quedan exclusivamente fijadas por el Poder Ejecutivo Nacional. El dominio originario que tienen las provincias es aquel dominio, es aquella facultad, mejor dicho, que le otorga de poder concedente. Las provincias tienen la potestad de fiscalizar las normativas nacionales, como también de ser la autoridad de contralor de fiscalización de esa naturaleza jurídica en torno al aprovechamiento del recurso energético, como también de ser quienes impongan el gravamen, como también distintos tributos, como las regalías de las producciones petrolíferas o gasíferas. La diferencia entre dominio originario y útil es que el dominio útil está abocado al privado, permisionario, o mejor dicho, al concesionario explotador, cuando se le otorga la concesión de explotación de hidrocarburos, en el sentido de aprovechamiento y uso de ese recurso. Y el dominio eminente es básicamente la jurisdicción. El dominio eminente es la jurisdicción que tiene el Estado Nacional. La 24.145 se pone un poco, se moderniza, se pone un poco en sintonía con la reforma del 94, federaliza el dominio. La 26.197 sigue manteniendo eso, solamente hace algunos cambios, habla de que la capital federal tiene dominio sobre sus recursos que se encuentran allí. La 24.145, aún la capital federal, los recursos que se encontraban ahí, los yacimientos, pertenecían al Estado Nacional. Cosas básicas, pero la 26.197 fue bastante frustrante, por eso se llamaba ley corta, porque el anteproyecto original planteaba cuestiones ambientales, planteaba cuestiones un poco más fuertes, que no planteó nada al final. Por eso se lo llamaba ley corta. Y después vamos a la ley 27.007, una ley que ya tenía, digamos, un espíritu desde la base administrativa del año anterior. Era el decreto 992, si mal no recuerdo, del Ejecutivo, que le da un margen de previsión alto de rentabilidad a las privadas, ¿no? Le da un margen de previsión en cuanto a regalías, amplía los plazos de concesión con respecto a los yacimientos no convencionales, los famosos yacimientos de Vaca Muerta, por ejemplo, Loma La Lata, con respecto al fracking. Conceptualiza que es el Tight Oil, el Tight Gas, el Shale Gas, el Shale Oil, que son, digamos, los distintos yacimientos que en donde se utilizan la fractura hidráulica, el famoso fracking. Pero, sin embargo, no solamente que da un mayor margen de rentabilidad o un mayor margen también de previsión económica y de flexibilización ambiental a las privadas, sino que no establece ni una norma técnica ambiental de proyectos que hay hoy en día, de presupuestos mínimos sobre aspectos ambientales del fracking, con respecto al agua de retorno, declaraciones juradas, la utilización de agua y un montón de cuestiones. Por eso, bueno, es una ley bastante criticada. Y ahora hay en proyecto una nueva ley de hidrocarburos que aún le da más fortaleza a esta perspectiva privatista, que bueno, todavía no se ha promulgado ni nada, todavía no sé si ha pasado por las comisiones, perdí un poquito el rastro, pero todavía no se había tratado, pero estaba, no tenía la licencia social, la famosa licencia social, además de la ambiental. Vamos a hablar un poquito de esta norma, ¿no? De la ley de hidrocarburos. Las disposiciones generales, yo ya les dije todo casi, ¿no? La política energética nacional, el Poder Ejecutivo Nacional, el tema del dominio originario, etcétera, etcétera. No les voy... Ustedes quédense tranquilos que yo no voy a pretender que sepan todo, porque este tema es para hacer como dos o tres clases. La idea es que más o menos tengan nociones incipientes o nociones generales de los aspectos de hidrocarburos y de la energía en general, y también no hacerse las complicadas a ustedes y darle unas manos porque también se acerca el parcial y yo entiendo que
que los tiempos de cada uno son, viste, son complicados, ¿no? Uno no puede estar 100% abocado al estudio. Después vamos a ver el reconocimiento superficial, que esto sí me importa, como pregunta también, porque no está en el Código Minero, esto es algo propio de nuestra ley de hidrocarburos. Esto sí me interesa. El reconocimiento superficial es una práctica geofísica que la puede usar cualquier ciudadano, cualquier civil, cualquier particular, también cualquier persona jurídica, con previa autorización de la autoridad concedente. La autoridad concedente es, acuérdense, es de la provincia. Tiene el dominio originario. Las provincias, sus autoridades de aplicación, que por lo general son la Secretaría de Minería o de Ambiente, son las que otorgan estas concesiones, ¿no? Tanto de explotación, exploración, y también en este caso el reconocimiento superficial. Y también con previa autorización, en el caso de que haya algún dueño superficiario, pero con ciertas, exclusiones en el caso de que sean zonas reservadas para empresas estatales, o zonas que ya estén concesionadas, o zonas donde no estén prohibidas este tipo de prácticas por el Estado. Y ahora vamos a permiso de exploración, que permiso de exploración también me interesa que sepan un poco los plazos, ¿sí? Los permisos de exploración tienen deberes y obligaciones, los permisionarios, tienen que aplicar todo tipo de técnicas de última generación, quienes se presenten al registro para ser titulares de estos permisos, que está dentro de las disposiciones generales, tanto también para permisionarios como para concesionarios de explotación, para ambos, tienen que constituir domicilio en la República Argentina, a su vez tienen también que acreditar solvencia económica y tienen que acreditar solvencia técnica. Esos son presupuestos básicos para poder presentarse y que tengan estas concesiones. A su vez tienen que aplicar un montón de... tienen un plan de inversión. En el caso de que no cumplimenten con un plan de inversión, tanto para exploración como explotación, de ese plan de inversión que habían planteado al principio, el excedente de lo que no han utilizado tiene que ir direccionado a esa provincia, al Estado. Pero hay dos conceptos importantes. Las zonas probadas y las zonas posibles. Esto también es importante. ¿Por qué? Porque las zonas probadas son aquellas zonas donde ya geográficamente, geofísicamente, topográficamente, ya se ha relevado, se han hecho estudios, donde ya se han encontrado yacimientos que sean potencialmente comerciables. ¿Sí? En las zonas posibles, son zonas en donde todavía no se ha hallado ningún tipo de sustancia fósil y ni siquiera claramente se sabe si potencialmente comerciable. Entonces, acá cuando entra este asunto, los permisos de exploración son exclusivamente en las zonas posibles. Porque, por lógica, o sea, si no sabemos si hay yacimiento o hay sustancias fósiles, es porque tenemos que explorar primero. Tenemos que llevar a cabo un relevamiento exploratorio. En las zonas probadas es solamente para otorgar concesiones de explotación, en el caso de que ya se hayan vencido algunas concesiones preexistentes, o hayan caducado, o se hayan extinguido, etcétera, etcétera. ¿Cómo es el paso, no? El explorador, una vez que le otorgan este permiso, los permisos son, para yacimientos convencionales, son de 3 años, 2 periodos de 3 años, y una prórroga de 5 años. Para los yacimientos no convencionales, en las que se utilizan fracking, que eso lo incorporó la 27007, son 2 periodos de 4 años, y una prórroga de 5. ¿Sí? Una vez que el explorador encuentra esta sustancia fósil, esto es para hidrocarburos líquidos y gaseosos, petróleo y gas, no para los sólidos que están en el código minero, que son minerales de primera generación, de primer grado, que está el carbón natural. Eso, olvídense de carbón, eso va para minero. El explorador encuentra esta sustancia. Tiene el deber, sí o sí, bajo percibimiento de sanciones, que están en el 87 al 90, de la autoridad concedente provincial, el deber de denunciar que existen estas sustancias. Tiene 30 días
desde que la encuentra. Pero luego inmediatamente no le van a dar la concesión de explotación. Tiene otros 30 días para determinar si comercialmente, si es potencialmente comerciable ante la autoridad provincial. Una vez que pasan esos plazos, ahí tiene preferencia en el registro licitatorio o concursal, con los diversos oferentes, para que se le otorgue la concesión de explotación. Ese, digamos, es el paso. Después el paso más fácil es el de la concesión directamente en una zona ya aprobada, porque no hace falta explorar ni nada, es el lío. En las concesiones de explotación tenemos los plazos que son para recursos o yacimientos convencionales de 25 años que se encuentran en el suelo, para aquellos recursos convencionales, esto está todo en la ley igual, quédense tranquilos, están ahí si quieren sacar fotos, lo que sea, para ubicarse mejor. Para los recursos que se encuentran offshore son las plataformas marítimas, mar territorial o plataforma continental, son de 30 años, y esto es el tema, ¿no? La 27007, que le da 35 años de plazo de concesiones para los recursos no convencionales, ¿sí? Con un plazo de 5 años de plan piloto incorporado, ¿no? En este plazo de 35 años. La 27007 que incorpora otras cuestiones de flexibilización que tiene que ver con respecto a las regalías. Las regalías per se, en el caso de exploración es de 15%, en el caso de que el explorador haya encontrado o disponga, porque el explorador puede disponer de los recursos que haya, digamos, extraído. El explorador tiene la facultad exclusiva de explorar esa zona que se le ha adjudicado, y en la concesión de explotación es la facultad de explotar de forma exclusiva una zona que es de 250 kilómetros que otorga la autoridad concedente, que también dispone claramente y es propietario de lo que él extrae, pero que tiene que pagar una regalía mínima de 13%, que puede ser disminuida hasta un 5% de acuerdo a la autoridad competente en ese caso. Y la 27007, esto es lo que plantea la flexibilización de regalías. En las concesiones de explotación, a diferencia de las exploraciones, que es una sola prórroga que se puede dar, se pueden dar prórrogas ilimitadas, que son por 10 años cada prórroga, no son de 5, son de 10 años. Prórrogas que se tienen que denunciar con anterioridad, un año medio, o medio año con anterioridad a la finalización de esa concesión, para que se lo otorgue, que por cada prórroga hay un límite de imposición de gravamen de regalía por parte de la provincia. O sea, en la primera prórroga no se le puede imponer un aumento de esta regalía de un 3%, en la sucesiva otro 3%, y en la sucesiva, ya en la tercera prórroga en adelante, directamente ya no se puede imponer ningún aumento de gravamen. Máximo límite tope en total sería un 18% de gravamen, en este caso de regalía, sobre la producción, generando obviamente un margen mayor de previsión de rentabilidad para estas, los privados explotadores y explotadores, ¿no? Otra de las cosas que plantea la 27007 es que elimina el límite de concesiones de explotación, que antes eran 5. Y bueno, como ya les había dicho con anterioridad, no plantea ningún tipo de normativa técnica ambiental que, con respecto a la autoridad de agua, cuánto es la huella hídrica, cuánto agua se utiliza, declaración jurada sobre la composición química de la fractura hidráulica. La fractura hidráulica, ¿alguno sabe más o menos qué es la fractura hidráulica, qué es el fracking? ¿Han escuchado alguna vez algo, por lo menos? El fracking básicamente es una técnica ya vieja de los 70, en realidad, que se utiliza mucho en Estados Unidos. En Latinoamérica se utiliza más que nada en México y Argentina, que son los dos países con más yacimientos. En México, en la zona de Veracruz. Acá en Argentina, en la zona de Vaca Muerta, en Neuquén, Loma La Lata. Se utiliza, se inyecta a presión altísima agua con arenas y otros componentes químicos. Esa agua rompe la roca, por eso Dwight, por ejemplo, significa apretado, ajustado, petróleo, gas apretado,
porque puede estar en la roca, como también, que es el shale, en roca, que es roca de esquisto, dentro de la roca se encuentra el recurso, o puede estar en zonas permeables o arenosas. Se inyecta a alta presión esa agua con todos esos componentes y genera un reflujo que vuelve a subir y a relanzarse hacia la superficie. Y eso es lo que se llama flow back water. Eso es el agua de retorno. Por eso lo importante es tener una ley, una normativa que hoy es vacía, en torno a esa declaración jurada y a qué forma se utilizaría el agua de retorno y un montón de cuestiones más. Ahora vamos a las sanciones. Y ya terminamos con esto, con el tema de hidrocarburos. Las sanciones. Sanciones que tienen conferidas por el dominio originario de las provincias, autoridad de aplicación, en el caso de que no cumplimenten con ciertos deberes, los explotadores, los concesionarios o los permisionarios, en torno, por ejemplo, a, puede ser sanciones de estilo pecuniaria, multas económicas, pueden ser suspensiones de registro, como también pueden ser caducidades de estos permisos o concesiones, en el caso, por ejemplo, de que tanto el permisionario como el concesionario no haya pagado las regalías con 3 meses de vencimiento, no haya pagado el canon anual con 3 meses de vencimiento, no haya respetado el deber de información para que las facultades, para que puedan cumplimentarse las facultades de fiscalización de las autoridades competentes provinciales. Nosotros seguramente habrán visto la ley de información pública que tenemos, la ley de presupuestos públicos, de presupuestos mínimos también de información ambiental. Bueno, todo eso se aplica transversalmente. ¿Y qué pasa también con la cuestión ambiental transversal en esta ley? Porque parecería que no habla mucho, ¿no? Sino más bien ya la 27.007 de la nueva ley de hidrocarburos que quieren plantear, parecería que va por una cuestión de manera prospectiva regresiva. Hay un artículo, el 69, es un artículo que plantea, bueno, una cierta transversalización ambiental, ¿no? Plantea de que los titulares de los proyectos tengan que llevar a cabo las técnicas más adecuadas posibles, tengan que tener recaudos en cuanto a los derrames hidrocarburíferos, a los residuos hidrocarburíferos, como también tener recaudos en cuanto al abandono de pozos, como también recaudos con respecto a los modelos agropecuarios y de pesca que podrían ser afectados por las explotaciones hidrocarburíferas. Pero no hay nada más. De hecho, la ley corta solamente habla de que se tiene que homogeneizar la normativa hidrocarburífera energética con la Ley General del Ambiente, con las disposiciones normativas ambientales de Argentina, pero nada propio, nada propio. Y acá es cuando, por lo menos, tenemos que entender que hay un vacío muy fuerte. La Ley General de Ambiente está el 28, el reparador, el responsable reparador, está también la cuestión de la herramienta de gestión ambiental por excelencia, que es la evaluación de impacto ambiental, que sí o sí tiene que haber antes de estos proyectos. Y también hay disposiciones reglamentarias administrativas de la Secretaría de Energía, como por ejemplo el decreto 25 del 2004, que plantea que tiene que haber sí o sí un estudio de impacto ambiental previo a las instalaciones de logística petrolíferas, gasíferas, como también ex post en el caso de abandono de pozos. No hay fortaleza normativa con respecto a la evaluación ambiental estratégica, que es una herramienta fundamental, macro, es una herramienta que se distingue la evaluación de impacto ambiental por ser justamente una herramienta que, de planificación de programas públicos, de políticas públicas con injerencia de la sociedad. Y acá, bueno, claramente hay vacíos importantes. Después, con respecto a offshore, esto por ahí les interesaría, porque, bueno, seguramente, no sé si alguno ha escuchado algo con el tema de la prospección sísmica y de las exploraciones que se han realizado en el mar argentino, cerca de Mar del Plata también. Que de hecho hubo varios problemas. No sé si alguno está al tanto. Es bastante
afecta muchísimo el ambiente y la fauna marina. Como dice Adriana, sí, la verdad que la protección sísmica justamente bueno, tiene una gran connotación extractivista y que genera perjuicios incalculables e invaluables a nuestra biodiversidad marina. Estas exploraciones se han llevado con irregularidades procedimentales porque ya se ha estado llevando a cabo estas prospecciones sin haberse llevado estudios de impacto ambiental ni evaluación de impacto ambiental. Si yo les llegara a mostrar el estudio de impacto ambiental que presentó Equinor, que es la empresa noruega, una de las encargadas de llevar a cabo estas exploraciones, la verdad que es para llorar, para deprimirse, porque creo que no lo hace ni un nene de 10 años, 20 hojas tiene. O sea, imagínense que para hacer estudios de impacto ambiental, para impactos ambientales de universidades o de lo que sea, tienen más de 100 hojas. Es una vergüenza. Sin embargo, bueno, acá es lo importante de la licencia social, ¿no? No sé si ya le han hablado de la licencia social ya en la materia. La licencia social, a diferencia de la licencia ambiental, que es la declaración de impacto ambiental de la autoridad de aplicación dentro del marco de la evaluación de impacto ambiental, la licencia ambiental es de la sociedad, es del pueblo. Es el pueblo en contra del proyecto, o aprobándolo, pero por lo general no lo aprueba. Si no cuenta con licencia social, no es vinculatorio, porque no está regulado, es fáctico. Pero sin embargo, el pueblo muchas veces, como pasó acá en Mendoza, que de manera contestataria se fueron contra la voluntad, digamos, de los legisladores de derogar la 7722, lograron el objetivo de que no se derogue. Y acá, por lo menos, se logró un paso importante, que es nada más, no es ni más ni menos que se cumplimente con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, porque el Ministerio de Ambiente suspendió todas las licencias que se habían dado de permiso para la exploración, porque no tenían evaluación de impacto ambiental. Hasta que no haya una evaluación de impacto ambiental y hasta que no esté todo regularizado, no se van a otorgar nuevas licencias. ¿Sí? Y esto es, porque yo le hablé mucho de la teoría, pero esto es lo fáctico. Acá el Ministerio de Ambiente, en representación del Poder Ejecutivo de la Nación, por tener el dominio, no solamente la jurisdicción, el dominio de los yacimientos más allá de la Milla 12 y la Plataforma Continental, es quien tiene que otorgar la licencia ambiental, no la autoridad provincial, en este caso. ¿Sí? ¿Va bien? ¿Le estoy dando un aburrimiento bárbaro? ¿O lo va entendiendo? Pregúntenme todo lo que quieran, porque yo sé que es medio complicado también, ¿viste? Trato de que sea menos, hacerlo dinámico, no sé si alguno tiene una pregunta, algo. Perfecto. No, lo que vos consideres importante que lo vayas marcando, eso creo que es lo más fundamental para hacerlo más pasable. Perfecto. Yo igual, o sea, te digo lo que por ahí pienso como alumno, chicos, que por ahí es marcar los puntos, cosas que queden para relacionar, para después a la hora de estudiarlos, repasarlos en temas que ya te queden, y no andar con un mar de textos que por ahí después, a la hora del pasear o lo que sea, por ahí no apuntás a lo que quieren los docentes, o por ahí te queda, lo interiorizás más fácil. Creo que también es el objetivo para aprenderlo. Bien, bien, bien. Yo, Juan Manuel, a lo último, a la finalización de la clase, justamente por este mar de textos y normativas, yo voy a puntualizar qué es lo que a mí me interesa. Y ustedes anótenlo, obviamente, ¿no? Que de esos puntos que les voy a dar es lo que a mí me va a interesar para el examen, ¿sí? En cuanto a mi materia, en cuanto a mi, digamos, tema. Bueno, ahora vamos a... Bueno, este fracking. Acá un poquito... Un dibujito para por lo menos darlo más dinámica. Acá vemos, por ejemplo, ¿no? En rojo, Argentina y México, porque son justamente los dos países con más problemáticas en fracking y con mayores vacíos normativos. Verán que otros países tienen el desarrollo, tienen proyectos pilotos, pero por lo general están prohibidos varios países latinoamericanos. Y ahora vamos con el marco regulatorio de energía eléctrica, las primeras leyes, la de 1960 aproximadamente, la ley 15.336, que es la ley que le da el marco general del mercado eléctrico, ¿sí?
ya nos vamos de hidrocarburos, ahora vamos al mercado eléctrico, que se complementa también con la 24.065, que es en el marco, ¿no?, de la privatización de los 90, donde los servicios públicos a mano de empresas estatales pasan a empresas privadas, que se divide en tres etapas. La ley es de generación, transporte y distribución. Esas son las tres etapas del mercado eléctrico. ¿Sí? La generación es la más competitiva. Hay una competencia de mercado, ya sea de centrales termoeléctricas, hidroeléctricas, centrales solares, parques eólicos, parques geotérmicos, bueno, de cualquier tipo de, digamos, de fuente de generación eléctrica. Pasamos por el transporte, que el transporte ya es un modelo de monopolio natural, como también pasa en el sistema de distribución, por una cuestión de eficiencia. No es conveniente que haya ahí competitividad, no es conveniente que haya muchos transportistas ni muchos distribuidores. En el caso del sector de transporte, Transener es quien, digamos, lleva a cabo la mayoría de las operatividades. Trasnoa es otra de las grandes, digamos, empresas oligopólicas. Y los distribuidores más asequibles. Los distribuidores son EDEA, por ejemplo. Los distribuidores son los distribuidores zonales, que por lo general son privados, y en otras provincias, como en Santa Fe, son cooperativas, por ejemplo. Y son de jurisdicción provincial. Esto anótenlo también. Los distribuidores son de jurisdicción provincial porque son administrados por las autoridades provinciales. ¿Sí? En este caso, en la provincia de Buenos Aires, es por OSEBA. En el caso de Edenor y de Sur, al ser interjurisdiccional, porque abarcan las dos partes norte-sur de Capital y ciertos partidos del conurbano, la jurisdicción es nacional y están regulados por ENRE, que es la Entidad Nacional de Regulación Energética, que fue creada por esta ley. El sistema eléctrico argentino, que fue creado por esta ley, se llama SADI, Sistema Argentino de Interconexión, que acá le voy a mostrar. Les voy a mostrar lo que es. Esto es el SADI, donde van a observar cómo es todo el sistema, donde se materializa estas tres etapas, ¿no? O sea, generación, transporte y distribución, desde los puntos focales de generación. Profe. Sí. Perdón, ¿qué estaba regulado por ENRE? Que me faltó uno. El ENRE, y esto es importante porque la diferencia entre jurisdicción provincial y nacional, muy buena pregunta. El ENRE va a regular Edenor y Edesur. ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué jurisdicción nacional? Porque es interjurisdiccional. Edenor abarca la distribución eléctrica del norte de Capital con todos los partidos del norte del conurbano. ¿Sí? Abarca provincia y Capital. Y Edesur, lo mismo, pero el sur de Capital y digamos, los partidos sureños. ¿Sí? A diferencia de EDEA, por ejemplo, porque EDEA abarca solamente nuestra zona de Mar Plata y Batán. Es zonal de acá, es provincia. ¿No? Entonces, es regulado por OSEBA. Bueno, este es el sistema del SADI, en donde, digamos, se lleva a cabo el flujo, la circulación, el transporte y el abastecimiento, el transporte y la distribución de la energía, de la matriz energética, hasta llegar a el sistema mayorista de los grandes usuarios o a los sistemas de los usuarios menores como nosotros, que nosotros somos los menores usuarios. Vamos a salir de acá y vamos a volver a esto. Y básicamente luego se complementa el sistema regulatorio energético eléctrico con los procedimientos de CAMMESA, que CAMMESA también es creada por la 24.065, principalmente para el mercado mayorista y del SADI. Luego están las resoluciones de los entes reguladores, que en este caso es OSEBA o ENRE,
y los demás entes reguladores provinciales, y las resoluciones emitidas por el Poder Ejecutivo Nacional, la Secretaría de Energía. La Secretaría de Energía es quien conglomera todo y, digamos, instituye a estas, digamos, entidades. Estas son las tres etapas del mercado eléctrico argentino. Y ahora vamos un poco a relacionar nuestro compendio legislativo con la transición energética. Acá tenemos dos leyes que son muy importantes, la 26.190, que es primero todavía, es anterior, preexistente a la 27.191. La 26.190, esto también anótenlo, esto me importa, y espero que le importe a ustedes también, obviamente. La 26.190 plantea el primer objetivo doméstico de Argentina de lograr para el año 2017 el 8% del consumo nacional proveniente de fuentes renovables. ¿Qué son las fuentes renovables? Son aquellas fuentes de generación energética basadas en el aire, en el sol, en la biomasa orgánica, en la biomasa no orgánica, ¿no? O sea, paneles solares, parques eólicos, etcétera, etcétera. ¿Qué significaría este 8%? 10.000 megavatios, que sería este 8%, ¿no? Y la 27.191 plantea para el 2025 lograr un 20%, ¿sí?, de consumo nacional en base a energías renovables. Sépanse los dos objetivos, el que plantea la 26.190 y la 27.191. ¿Sí? Sépanselo eso. ¿No están esas ahí, las que está hablando usted? ¿En dónde? En este cuadro que está ahí. Habla de la ley 27.191. ¿191? Sí. Sí, la 27.191 que plantea para el 2025 el 20% de consumo en base a energías renovables. ¿Sí? Que la 27.191 es la modificatoria de la 26.190, viene después. Acá me confundí y lo puse al revés. No lo puse al revés. Ah. Primero viene la 26.190. ¿Se entiende ahí? Sí, pero no se ve. Esa, bueno, no importa. La 26.190 es la tercera, ¿no la ves? Ahí no se ve. ¿No la ven ustedes? Sí, se ve. Ah. Sí, sí. Bien. ¿Qué tiene como objetivo? Crear un patrimonio diferenciado en la protección. Por eso, cuando dice fondo fiduciario. Esa es la pregunta, ¿a dónde apuntaba con la creación de un fondo fiduciario? Bien, bueno, muy buena pregunta. Bueno, todas estas leyes tienen sus fondos. En este caso, la 26.190, el FODER, que la composición patrimonial viene principalmente de Tesoro Nacional, y que tiene como fundamento lograr esta transición a energías renovables para proyectos privados en base a aporte de capital y a préstamos. ¿Sí? También otra de las funciones que tiene este fondo es el de lograr, además de apalancarse a esa transición, es el de lograr incentivos en cuanto a la industria en general y también en cuanto a investigación académica relativa a las energías renovables. Perdón, ¿se mantiene el mismo? El objetivo que preveía en la 26.190 que dijo usted, me pareció, el 17% de energía renovable para el 2017... No, la 26.190 el objetivo es el 8%. Ah, 8%. El 8% para el 2017. ¿Y se logró? No, estamos en un 6%. No. Ok. No, ojalá, estaría bueno. Y la 27.191 es un 20% para el 2025. Así que no llegamos ni agarrando una Ferrari, digamos, ¿no? O sea, no llegamos ni loco, ni en moto. Así que bueno, está complicado. Te quería consultar si la ley. Sí. Sí, no, sí, pensé que ya había terminado. No, sí, dígame. No, yo te quería consultar a quién queda a cargo, a qué organismo le queda a cargo la administración del fondo fiduciario. O sea, ¿cómo es la distribución con la creación del mismo? ¿Quién queda a cargo? ¿El mismo órgano? ¿El FODER?
Claro, es un fondo, claro, un fondo autónomo, pero que todo depende del sistema regulado de digamos, de la Secretaría Energética. Todos estos proyectos vienen de la Secretaría Energética. Bien. Que tiene, digamos, la facultad, la potestad de encargarse de la fiscalización. Claro, pero voy a meter un poco de púa ahí. Pero si estamos subsidiando la energía porque la gente no puede pagar lo que cuesta, ¿de dónde van a sacar plata para hacer un fondo fiduciario? ¿Están pagando? Bueno, es una, la ley dice que principalmente viene del Tesoro Nacional. ¿Sí? Ah, bien. Imprimiríamos bien, sí. Más plata. El fondo claramente no está funcionando como tiene que funcionar porque claramente no hay mucho dinero. O sea, ese es el tema. Sí. Si no, a ver, nosotros estamos subsidiando. El tema es que nosotros tenemos una ley linda, pero que termina siendo letra muerta porque subsidiamos combustibles fósiles. Yo no sé si ustedes sabían que el 3,5% del PBI nacional va destinado para subsidiar combustibles fósiles. Sí. Es como que hay una incongruencia. Por eso que estamos estudiando estas cosas maravillosas y en la práctica no vemos nada. Sí, no. Sí, no. Lamentablemente no. Lamentablemente no. Pero bueno, Ahí siempre hay que estar instruido, hay que tratar de entender cómo es la cosmovisión de los gobiernos de turno y entender en qué cómo estamos, ¿no? Cuál es el modelo que creemos y cuál es el modelo en el que estamos hoy ubicados. Y después hay otros fondos también que se crearon, como por ejemplo el de la generación distribuida. La ley, esta ley es muy interesante también. La ley de generación distribuida básicamente nos incorpora a nosotros usuarios. A nosotros usuarios nos incorpora como productores también, como distribuidores propios. Es un sistema atomizado, es un sistema en el que, ¿qué es la generación distribuida? Nosotros, la ley plantea que con el distribuidor zonal, en este caso nosotros con IDEA, por ejemplo, ¿no? Nosotros con IDEA tenemos que hablar y decirle, bueno, primero, ¿qué capacidad técnica tenemos? Tenemos que tener una asesoría técnica si podemos implantar este sistema. Por lo general son paneles solares, domiciliarios, en el cual nosotros nos autoabastecemos de energía. El excedente de esa energía que nosotros no utilizamos tiene la finalidad de esta ley de inyectarla a la red oficial, de vendérsela al distribuidor. Pero acá en Mar del Plata no está funcionando por una cuestión de capacidad técnica de la red oficial. No se puede inyectar todavía. O sea, por eso, bueno... está funcionando un poco en capital, es muy buena la idea, es muy buena porque abarata mucho costo en transporte, pero bueno, la verdad que todavía hay muchas complicaciones técnicas. Otra de las cosas que plantea es que tenemos que tener en consideración cuánto es la capacidad instalada. Por lo general la capacidad instalada tiene que ser la misma que la que te da el distribuidor, en este caso IDEA, y en el caso de que sea mayor la capacidad instalada, ¿no?, tenemos que, obviamente, contar con esta aprobación de la autoridad de aplicación, de DEA en este caso, de la distribuidora. Y luego, la problemática que tenemos, porque si nosotros queremos transicionar energéticamente, no solamente hace falta las energías renovables, sino que también la eficiencia energética. La Argentina no cuenta con un plan de eficiencia energética. Y ese es un gran problema. Es un gran problema porque... la eficiencia energética es uno de los pilares también de la transición. Es uno de los pilares porque apunta no a la oferta, sino que apunta más que nada a la demanda, a la soberanía energética, a la pobreza energética. Hay un plan que está en ciernes, que está financiado en parte se va a financiar, está en estadios todavía de factibilidad y prefactibilidad con la Unión Europea, en conjunto con el Ministerio de Ambiente y el Gabinete de Cambio Climático, pero todavía no hay nada, digamos, nada claro. Y después ya vamos, voy a dar un poco finalización a la clase, con lo último, ya no los alboroto más con esto, que es la Ley de Impactos Ambientales de Obras Hidráulicas. Argentina antes dependía mucho de las obras hidráulicas. Dependía mucho antes de los 90. Los 90 se dio el boom del gas natural, pasamos de la energía hidráulica y de la energía atómica también a los combustibles fósiles, principalmente el gas.
hasta que después, bueno, reventó el boom del gas en el 2004, nos quedamos sin abastecimiento, no exportamos más y tuvimos que depender de la importación. Y esta ley es una ley interesante, también quiero, pues esto puede ser potencialmente pregunta, que tiene que ver con la evaluación del impacto ambiental, el estudio donde se presenta ante qué, digamos, ante qué autoridad de aplicación, principalmente la audiencia pública donde se lleva a cabo. Porque acá es cuando los titulares de los proyectos de obras hidráulicas tienen que llevar a cabo el estudio de impacto ambiental ante el Poder Ejecutivo Nacional. La ley habla desde el 90 y pico, habla ante el Ministerio de Obras y de Acción Social, van cambiando los nombres ministeriales, pero es ante el Poder Ejecutivo Nacional. Este Poder Ejecutivo tiene el deber de estudiarlo, el estudio, obviamente, como cualquier evaluación de impacto ambiental, lo aprueba o no, nunca condicional, aunque ha pasado en la minería que se han otorgado licencias condicionales, totalmente inconstitucionales, pero bueno. Al margen de eso, lo que tiene que hacer luego de esos estudios que lleva a cabo o releva el Poder Ejecutivo Nacional es convocar a una audiencia pública. La audiencia pública es donde ciudadanos, organizaciones, ONG, académicos, universitarios, universidades, funcionarios, legisladores de las comisiones legislativas que van a formar parte de ese estudio, van a presentar qué es lo que se ha evaluado. Y luego hay 30 días donde estos legisladores de las comisiones tienen que llevar a cabo un informe de lo que se ha relevado en esta audiencia pública, pero no es vinculante. No es vinculante como tampoco lo es vinculante la audiencia pública en la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Así que ahí lo que yo quiero que sepan básicamente es dónde se lleva a cabo la audiencia pública, en el Congreso de la Nación, ¿sí? En el Congreso de la Nación. En el caso de obras hidráulicas, impactos ambientales de obras hidráulicas construidas, a construir también nacionales y extranacionales también. Y después, bueno, ya después ya es transición energética. ¿Qué tiempo es? Ya estamos casi a tiempo. Ya no, la verdad que no los quiero seguir atosigando, porque ya esto ya es irme a transición energética, que ya no están ni en el programa y no es larguísimo, me encanta el tema, pero no los voy a... Así que bueno, un poco en sintonía con lo que decía Juan Manuel, que tiene razón, voy a bajar unas directrices y anótenlo, y para... La idea mía no es... Yo te lo dije como para que pienso que sumaría, para que quede en una clase como que esté buena y que los chicos agarren y tomen las cosas, ojo, lo digo en ese sentido. Los chicos te incluye. Obviamente. No, por favor, yo no lo tomé para mal, para nada, al contrario, esto es un aporte, justamente lo que quiero. Yo lo que quiero es que sea lo más dinámico posible. Entiendo a veces que es un tema un poco medio enroscado, y es poco para una sola clase, ¿no? Y está buenísimo, porque de hecho lo ideal es para que ustedes, yo no los quiero matar, no puedo pretender de que en una clase sepan todo lo que es energía, porque la verdad que sería matarlos, pobres. No, yo la idea mía es que sea lo más o menos posible y que puedan ahora, con los que les voy a decir, en qué pueden hacer hincapié, ¿no? Sí. Perdón que insista. Todos nos bombardean con números de leyes, años en que sí. Y lo que sería importante para mí es ver la vinculación con el tema de recursos naturales y estas leyes y la energía y los hidrocarburos y todo, pero nos vamos específicamente a la ley de hidrocarburos, a la ley de energía, ¿y dónde está la pata que tiene que ver con recursos naturales y ambiental, el derecho ambiental y demás, que supuestamente es lo que estamos estudiando? Es como que, me encanta lo que usted está diciendo, pero ¿y dónde está la conexión? Salvo lo de las audiencias públicas que se hacen en el Congreso, está maravilloso. Pero ¿dónde está lo que hace a la materia? Bien, bueno, yo soy partidario de hacer una planificación nueva. De hecho, estamos viendo para hacer un cambio del programa. El programa es un poco viejito. Yo tengo 25, imagínate. Yo soy de la generación nueva. Yo también soy. Pero todo esto que nos estás diciendo, con todo respeto, sí, es como una historia, y bueno, entonces la energía, bueno,
Y pero estamos estudiando algo para el futuro, para algo nuevo. Tendríamos que estar hablando de energía eólica, de justamente impedir que destruyan el mar y los recursos naturales y el fracking que está demostrado porque se hace por necesidad de dinero, lo mismo que la explotación del litio. Y lo hablamos de eso, pero estamos estudiando recursos naturales, ambiental. Falta algo más concreto en la materia. Y no lo digo solamente por usted, me encanta lo que está diciendo, pero no le veo dónde está la conexión con lo que está, supuestamente tenemos que prepararnos para el futuro, porque todo lo que... La explotación, un desastre, carbón, petróleo, fracking, está todo mal y se sigue haciendo. Y se habla de un fondo, que no hay plata para el fondo. Y entonces, los paneles solares, ¿cuántos hay en Mar del Plata? ¿Hay alguno? A mí me encantaría tener un panel solar en mi casa. ¿Cómo puede? ¿Por qué no me ayudan en vez de subsidiarme la energía a comprar un panel solar? Entonces, en vez de usar tanta energía. Es decir, yo creo que hacen falta cambios. Cambios de mentalidad. No hablemos del general Mosconi, pobre, que allá creó YPF, y bueno, ya, pero ya fue. Y basta con los fósiles. Necesitamos viento, agua, otras cosas. Y porque seguimos hablando siempre de algo que no nos lleva a nada. Yo lo escucho, pero ¿cómo decir? Perdón, estoy un poco frustrada, porque no sé dónde apuntamos, y tratamos de memorizar, y cuál es la empresa que regula, y quién transporta, y son todas cosas del pasado. Tendríamos que hablar de generar energía limpia. ¿Dónde está la energía limpia? ¿Por qué no hay un plan para eso? Bueno, yo creo que estoy más frustrado que usted, señora, la verdad. No, pero no, porque lo que usted dice yo adhiero, yo le pongo la firma a todo lo que usted dice. A ver, ¿qué es lo que pasa? El derecho energético tiene su autonomismo, es un derecho conservador, es un derecho que viene de los recursos naturales. Ya fue. El tema es justamente los vacíos legales sobre la transversalización del derecho ambiental. Hay un solo artículo en la ley de hidrocarburos del 69, sí, que es el que habla de las perspectivas ambientales, la 24.145, que es la ley corta justamente porque en el proyecto no plantea ningún tipo de técnica ambiental propia de los hidrocarburos, y la 27.007 no plantea ningún tipo de norma técnica ambiental sobre el fracking. Entonces, yo como académico, como docente, yo lo que tengo que dar es la información de lo que está sucediendo. ¿Cuáles son los proyectos? Hay proyectos, que de hecho lo dije en la clase. Hay un proyecto de ley que está retrabado porque hay obstáculos políticos, que ya eso exceden al academicismo y exceden a los estudios, a lo que sea, que es un proyecto de presupuesto mínimo sobre técnicas ambientales sobre el fracking, por ejemplo. Claro. El tema es que nosotros seguimos otorgando concesiones y seguimos ampliando todavía los plazos de concesiones del fracking, mientras que eso nos puede llegar a generar más problemas futuros cuando nosotros queramos llevar a cabo suspensiones o prohibiciones del fracking. Obvio. De hecho, hay una tendencia. Yo voy a contar un caso internacional. Te voy a contar. En Canadá se prohibió en Ontario el fracking. Sí. En Ontario también se llevó a cabo el fracking. La empresa Lone Pine, que es una empresa canadiense de extracción de fracking, de petróleo, fue al CIADI. Cuando ustedes vean derecho internacional privado, en derecho internacional privado van a ver qué es el CIADI, que es un tribunal ad hoc que es justamente que se crea a los efectos de resolver contiendas arbitrales a nivel internacional en cuanto a estados y a privados inversionistas. ¿Sí? Termina mal, por lo general, este tipo de concesiones, este tipo de contiendas ante el CIADI. ¿Por qué? Porque a veces no están las... Primero, no hay información pública de los contratos, como pasó ahora con YPF y Chevron, un quilombo bárbaro. Tiene que haber cláusulas de estabilización ambientales, que a veces no las hay, es la única forma de poder ganar un juicio al CIADI. Cuando se privatiza la justicia a nivel internacional, todos ya sabemos lo que pasó, por ejemplo, con los fondos buitre. Bueno, o sea, vos sabés que uno sabe que cuando se privatiza la justicia, y el Estado por lo general pierde soberanía. Y en términos ambientales y con grandes empresas mineras y petrolíferas, estamos al horno. Por lo menos, ¿qué es lo que yo pienso? Si usted quiere saber qué es lo que yo pienso desde un punto de vista ambientalista, por lo menos dejemos de dar concesiones, dejemos de comprarnos un problema futuro,
Sí. Y ver cómo hacer para suspender estas concesiones que hay ahora y de que tampoco nos salga, digamos, unos juicios millonarios en el CIADI y que nos reviente la economía mientras que estamos condicionados con el FMI, digamos. O sea, Pero hay varios problemas tenemos también, ¿no? bueno, no solamente damos concesiones, damos parte de la soberanía. Es decir, Totalmente, bueno, totalmente. creo que está bien, vamos a tratar de saber algo para el examen, pero es difícil porque es información que no es práctica, es decir, no, es juntar datos para repetirlos. ¿Y dónde vamos con esos datos? En ninguna parte. Me Mira, la preocupa. única forma de materializar el derecho ambiental es con la lucha activa, colectiva de la Claro. sociedad. Y bueno, El tendríamos tema es que que movilizar. si yo voy a hablar de la lucha colectiva, voy a hablar de sociología ambiental o de ecologismo social. Y yo tengo que dar una clase de derecho y lamentablemente tengo que hablar de los aspectos técnicos jurídicos. Ese es el tema. Si yo me voy por el social, digamos, por la sociología ecológica. Ahí puedo hablar un poco más de, digamos, del aspecto, digamos, de la lucha social, de los derechos colectivos de los pueblos originarios. Pero yo tengo mi materia que es de derecho energético. Bueno, ¿en Y cuál puedo de hablar. estas leyes que usted mencionó hay alguna cláusula penal que nos pueda interesar como Bueno, estudiantes de derecho? A el Código salvo. Penal, hay dos proyectos de reforma del Código Penal. El Código Penal no tiene tipos penales, como dije al principio. Sí. Tipos penales ambientales, no tiene. Y estas leyes no tienen ninguna cláusula No, que se no, no, pueda olvídate. Lo pagar. que sí está la ley de residuos peligrosos, que Sí, del la que artículo tenemos. 55 en adelante, ¿la vieron ustedes? Sí. Es la Bueno, única, es la única es la que. única que acá se podría aplicar de forma complementaria, porque acá se estaría utilizando para la extracción de yacimientos Bien. residuos peligrosos que puedan contaminar, por ejemplo, el suelo. ¿Sí? Sí. El suelo, el aire, también se contamina el aire, porque. Claro. Las emisiones de gas de efecto invernadero que provienen de la extracción petrolífera es altísimo. Y eso se remite al 200, al 205 del Código Penal, las penas expectativas de allí. Es Sí, la que tiene única, que ver digamos. con la que tiene que ver con la salud. Con la salud pública, exactamente. Son delitos contra la salud pública. Exactamente. Yo entiendo Gracias. su indignación, Entiendo. como es la mía, yo comparto la indignación. La verdad que sí, la comparto porque. Pero es una indignación que a mí me sirve, por lo menos en lo personal, para seguir profundizando en estos temas y para saber que hay un montón de cosas para hacer todavía. Hay un montón de cosas. Hay un montón. Juan Manuel se va a ocupar. ¿Cómo? Porque Juan Manuel se va a ocupar, porque es joven y pujante y hay que ocuparse de cosas nuevas, no de cosas del pasado. Y bueno, ojalá que Juan Manuel y todos los chicos de Argentina y del mundo se puedan Adriana, movilizar. no es una cosa que haga una persona, o sea, no importa, No, no. bueno tener iniciativa y está bueno la. Claro, Sí, claro. pero lo que yo creo es que lo importante es la mentalidad y el activismo y la lógica, o sea, y hacer las cosas con cierto criterio y con cierto sentido común, un Sí. montón de cosas que creo que hoy en día una mentalidad mucho más aggiornada en la realidad que las sociedades tienen, creo que como futuros abogados y todos los chicos en general, y creo que todos comparten lo mismo, y todos tienen las mismas posibilidades de hacerlo, estaría bueno hacer un activismo positivo de eso. Cuenten conmigo. Sin caer en irracionalidades y sin caer en lo abstracto, digamos. A veces cuando piensa mucho una cosa, se trata de hacerla todo tan perfecto, a veces se olvida realmente de lo práctico y de lo real, de la famosa teorización completa de las cosas que a veces creo que la sociedad nuestra tiene. Entonces yo creo que es más una actitud proactiva de hacer las cosas y que sean efectos que den resultados que otra cosa. Y creo que eso es una cuestión de voluntad y cuestión de trabajo. No sé, está bien. Simple, no hay una cuestión mucho más compleja. O sea, es fomentar la mirada crítica, el pensamiento consciente, y creo que las generaciones que vienen y la nuestra es fundamental que lo hagan. Está bueno sin ofender a Están Adriana, en mucho pandemia. menos, que tiene una edad más avanzada, como es tu caso, tenga esa visión. O sea, eso está también muy bueno. Sí. Confío en ustedes. A mí me encantan los debates, ¿eh? A mí cuanto más debates se arme, mejor. No, Acá cada pobre los uno. estudiantes. No queremos debatir, yo creo que todos queremos aprender y además de llenarnos de datos.
buscamos también la parte enfocada hacia lograr algo, mejorar la justicia, mejorar, si estamos estudiando derecho ambiental o derecho a los recursos, queremos mejorar, queremos que eso cambie, y algo está mal en este, con el tema este, algo, es todo muy idealista, pero falta, hay que aterrizar y ver y hacer. Hoy acá estoy en el patio, es una pelea de gatos. Pero bueno, perdón, no lo quise sacar, discúlpeme. Bueno, a veces hay una frase de Galeano que me gusta mucho, la utopía sirve para caminar. Pero hay que tener en consideración varias cuestiones, se ha avanzado un montón. Si nosotros, yo lo veo con la COP26, ¿no? La COP26 que es la conferencia de partes de cambio climático. Sí. Yo conozco, tengo compañeros, colegas que han ido allá a Glasgow y son pibes, gente muy joven que tienen una capacidad terrible y yo sé que pronto van a tener posiciones y roles de toma de decisión. Vale. Van a tomar puestos de decisión, ¿no? Y lo que decía Juan Manuel, es importante, primero es colectivo, el cambio es colectivo, ¿no? Sí. Y a su vez es generacional, porque las decisiones, yo puedo estar hasta el año que viene hablando. Perdón, y es estructural, es un tema importante. Y sabes que tiene aparejado, podemos tener todas muy buenas intenciones y muy buena mentalidad, pero si no tenemos infraestructura, presupuesto, partidas y un accionar que realmente sea efectivo, todo eso queda en una teorización de libro que vemos en la facultad y que nos lleva a la realidad, que es lo que quería plantear. Es bien clave eso. Pero bueno, los estados priorizan otras cosas y no deja de ser menos importante. Tapar con sábanas la realidad nunca es el camino. Coincido totalmente. Bueno, mirá, con respecto a transición energética, imagínense los líos que hay, hasta ministeriales del propio gobierno, que la Secretaría Energética planteó su propio programa de transición y el Ministerio de Ambiente, con el Gabinete de Cambio Climático, planteó su propio proyecto de transición. O sea, tenemos dos proyectos distintos que van hacia la transición, pero con dos miradas distintas, en vez de juntarse. Y yo estoy en el medio de eso, porque de hecho estoy en charlas con gente de la Secretaría, todo, pero es como que en un momento estás en el medio de todo y no sabes para dónde encarar. Y eso cuando generan, digamos, las disociaciones estructurales. Y Argentina también hay que tener en consideración que estamos con un condicionamiento de crédito externo que la verdad que, bueno, eso también genera problemáticas de decisión y erróneas con respecto a las temáticas de exportación de energía, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo no sé si quieren que les diga más o menos qué es lo que más quiero hacer hincapié para el examen. Sí, diga. Me gusta mucho el tema me gustaría que, bueno, que más o menos sepan qué es el reconocimiento superficial. ¿Por qué? Porque no está en el Código Minero. Como yo les dije, el Código Minero era la génesis de derecho de hidrocarburos, eso se demarca un poco del Código Minero. Sépanse los plazos, ¿sí? De tanto de permisos como de concesiones legales. Lo de la ley de obras hidráulicas, sépanselo también. Con respecto a la audiencia pública, los objetivos de la ley 26.190 y la 27.191. Y después, ¿qué más podría, que me interesaría para? Bueno, otro tema es el tema de la división, la diferencia entre dominio y jurisdicción, ¿sí? Entre dominio y jurisdicción. Eso también, acuérdense, dominio originario de la provincia, que es la facultad de administrar, y el Estado, que tiene la jurisdicción para dictaminar las normativas sustanciales de las relaciones jurídicas del uso y aprovechamiento de del recurso energético. Bueno, y acá, bueno, un poco, hablando un poco de la 27007, que yo hice una crítica, sí, con respecto a si es regresiva o no, con respecto a una transición energética, ¿sí? Por ahí esa es una pregunta bastante interesante que les puede llegar a gustar porque tiene más que ver con la crítica justamente de los vacíos que hay. ¿Qué es lo importante? Esta ley no plantea disposiciones técnicas, ambientales,
sobre el fracking. ¿Sí? Eso es lo transversal, esto es muy importante. Que eso es justamente lo que decía Adriana, la transversalización ambiental en los hidrocarburos, es como que está complicado el tema. ¿Sí? Se puede complementar con la 25.675, con la ley de residuos peligrosos, todo lo que vos quieras, pero hidrocarburos está acéfalo de cuestiones técnicas ambientales. Bueno, muy bien, muchas gracias. No, por favor, me encantó la charla y todo lo que me quieran decir, para mí es totalmente, suma todo, para mí todo suma. Disfruto no sé un vinito en Mendoza. Me compré uno en San Juan, uno Syrah me compré. Ahora en Mendoza mañana me voy a... Pasa mañana me voy a una bodita. Así que ahí vamos a ver. Nos vamos a comprar algo. Un Malbec. Muy bien. Gracias. No, por favor. ¿Algo más? Sí, si no ya... Ya es de noche. Yo estoy afuera, no hay luz. Sí, a comer, ¿no? Por ahí. Chao. Bueno, los dejo a todos, a todas, fue un gusto, ¿sí? Un gusto. Nos vemos, hasta luego.